enfoqué a terminar mi carrera universitaria, a perseguir mis sueños profesionales y familiares. La fortaleza han sido mi familia y mis amistades. He formado parte de colectivos ambientalistas, de colectivos de jóvenes, de colectivos LGTBI, de colectivos artísticos, de grupos de oposición gubernamental, de movimientos estudiantiles universitarios. Y todo esto me ha sido un caldo para mi persecución. Porque nadie quiere en su país un maricón o una lesbiana que tenga voz, que no tenga miedo, que quiera vivir en libertad con su cuerpo y su sexualidad. A nadie le gusta un maricón que se atreva a desafiar el estado heterosexual, patriarcal, machista, que abunda y es exagerado en Honduras. Por ahí vinieron todas las amenazas y agresiones por las cuales yo tuve que salir de mi país.